Mira, la pista está fría todavía, sal a calentar un poco los neumáticos y vete concentrando. Quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos, lo puedes hacer en el panel de la PMF. Monitoreamos la temperatura de la carcasa y de la superficie para conseguir un rendimiento óptimo cuando ambas están en un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte a la idea de cómo controlarla. Todos los coches ya cruzaron la meta. Volvamos a ver los tres primeros puestos. Oscar Piastri, Verstappen y Checo Pérez. Viendo lo que fueron las prácticas de hoy, nos espera un fin de semana en Fórmula 1. Les damos la bienvenida al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los autos ya están situados en la parrilla de salida. Veamos de cerca la acción en la pista. A 2.285 metros sobre el nivel del mar, la poca densidad del aire en el Autódromo Hermanos Rodríguez supone un desafío único no solo para la pericia de cada piloto, sino también para la eficacia del motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4.2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles a más de 350 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenados de las curvas 1 y 4. Vamos a ver cómo quedó la parrilla para la apasionante carrera de hoy. El campeón del mundo, Max Verstappen, comienza hoy en la pole position. Y Lance Stroll está en la segunda posición. Estas son las demás posiciones en la parrilla de hoy. Oscar Piastri, Leclerc, Pérez, Sainz, Norris, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Hulkenberg, Sargent, Magnussen, Gasly, Albon, Ocon, Ricardo, Bottas, Zhu y Yuki Tsunoda. Bueno, ya falta poco para que se apaguen las luces. Ahora, volvamos a la pista. Giselle Zarur me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas. Es un placer que estés aquí. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina, con ganas ya de acelerar hacia la primera curva, como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Esta es la vuelta rápida de la carrera. Rápida de la carrera. Bien, lideramos nuestro equipo por 10.0 segundos. Repito, última vuelta. ¡Qué carrera! Así se conduce para ganar. Una merecidísima victoria en México tras un increíble Gran Premio. Giselle, ¿qué crees que le ayudó a obtener este resultado? Pues esta victoria se la ganó con velocidad y maestría para adelantar. Por dentro, por fuera, recortando. Hoy lo vimos todo. Me encanta ver victorias así en un Gran Premio. fue una carrera que complacerá incluso a los más puristas. Y miren, ya están saliendo. Alfa Tauri tiene fama de forjar a excelentes talentos. Y lo visto hoy aquí es prueba de ello. Una victoria increíble. Giselle, hablemos de quién se destacó hoy. ¿Quién pensás que podría llevarse ese honor? Hoy voto por Yuki Tsunoda. Bueno, qué gran final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.